quiere estar y bueno, aprovechar el momento. Soy un lateral que trata de primero defender y después atacar. La pegada es una de mis mayores cualidades. Acá en Boca son todos jugadores de jerarquía, de buen pie, así que nada, para todos es una competencia linda. Muy contento, muy motivado para lo que se viene y ayudar en todo lo que se pueda. Pégale zurdo, Olaza, Weberton. Buen zurdazo, bien por Weberton. Dudu, Olaza que lo persigue. Con la mano abajo. Al segundo. Dudu es uno de esos jugadores que hay que controlar todo el partido. Es escurridizo porque va y se juega una apuesta. Porque es ideal para la jugada rápida de Olaza. Pero va Olaza. Acompaña Naitan, viene Olaza, gente le da, Olaza, Ávila, ahí está, pecho, ahí está. Costó más de lo esperado, pero importante clasificar. Sí, la verdad que sí, era muy importante ganar hoy. Se nos costó mucho en el primer tiempo. Creo que nos costó esa recuperación del juego, pero bueno, nosotros arriba tenemos el juego. Jugadores muy importantes que resolvieron ese partido. ¿Qué importancia tiene la Copa Argentina para ustedes? No, es muy importante. Como todos los torneos que estamos jugando, este también es un objetivo nuestro, así que hay que meterle para adelante. Yo estoy muy adaptado. Olaza ataca Boca, se va cerrando Naita, la atención para el centro. Maidana, en la esquina para Boca. Entra toque para Olaza y va el toque Olaza, barrera. Muy reconfortante, ¿no?